Bienvenidos cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, al Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón. Bienvenidos estudiantes.
Porque pues, según como ha ido avanzando, pasando los ciclos, se ha reducido, esta avenida no es de la ECO. Todo ese espacio formaba parte de la ECO. Por eso cuando digo que sea los cañones que están en el ciclo de la avenida, era usado como mecanismo de defensa para defender la ciudad por si saqueaban los piratas. Esta edificación fue saqueada por el pirata inglés por Sir Francis Drake, 1586, durando 100 años en abandono. A la recuperación no se pudo recuperar en su totalidad porque estaba en muy mal estado. Lo que se aprecia hoy en día como el patio era parte de la edificación, porque el palacio era de 355 espacios. Hoy en día solo vamos a apreciar 22 y 2 living. De este punto podemos apreciar el faro a Colón. Escuchen muchas personas que dicen que en el faro Colón reposan los restos de Cristóbal Colón. No es así. Se llama faro a Colón por los 500 años, de 5 centenarios, cubriéndose con la gente de 1992. En la celebración de los 500 años, unión de los mundos, mis amores. Hoy se celebra un día muy importante y una fecha muy importante también. ¿Alguien me puede decir algo referente a esa fecha? El Día de la Raza. El Día de la Raza, que hace un aproximado de 500... 500... 20... 500... 30 años. El edificio es el Molino Dominicano. Por Bartolomé Colón, el mar de Cristóbal Colón, por una invasión de hormigas y una tormenta que se desató en la época, se desbarataron toda la edificación, las grandes fortunas de Nicolás de Otrago, fundador de la zona colonial en 1502, gobernador en 1506 hasta la llegada de Diego Colón, 1509. Hasta aquí el video de hoy. Den like, no den like, suscríbanse, activen las campanitas de notificaciones para que este canal crezca mucho más. Nos vemos, bye bye.